Bienvenidos y bienvenidas un día más a Cocina con Salud. Mi nombre es María Jesús y hoy vamos a preparar un delicioso bizcocho vegano que no te puedes perder, así que te animo a que vengas a cocinar conmigo. Los ingredientes que necesitamos son, en mi caso, harina de espelta integral o la que tú prefieras, levadura, edulcorante acalórico, nueces trituradas, arándanos, queso vegano y huevo vegano. En primer lugar, tamizamos todos los ingredientes, los ingredientes secos, la harina, el edulcorante y la levadura. Ya tenemos la harina tamizada, ahora vamos a preparar el huevo vegano. Tendrás que seguir las instrucciones según el que hayas comprado. En este caso son 24 gramos y 60 mililitros de agua o leche vegetal. Aquí tenemos el huevo vegetal. Y ahora vamos a añadir 60 mililitros, que es lo que pone que tenemos que añadir. Lo vamos a remover bien hasta que no queden grumos. Cuando ya lo tenemos bien removido, lo vertemos. Y ahora añadimos un tercio de taza más y lo mezclamos todo bien. Mirar cómo queda. Añadimos las nueces. Uy, que se cae. Yo tengo aquí estos dos moldes, les ponemos un poquito de aceite para evitar que se quede pegado. Y ahora vertemos la mezcla, pero no toda, porque yo quiero hacer varias plaquitas finas. Entonces, más o menos que sean las dos iguales. Y al horno. Mientras tenemos los bizcochos en el horno, vamos a preparar el relleno. Ponemos los arándanos. Yo le voy a poner una cucharadita más o menos y un poquito más de edulcorante. Y media tacita de agua. Le voy a poner un poquito más. Y vamos a llevarlo a ebullición. Una vez ha llegado a ebullición, lo tenemos unos 10 minutos hasta que consigamos más o menos este aspecto. Pues ya tenemos aquí los bizcochitos. Vamos a esperar que se enfríen un poco para proseguir. Bueno, ya han pasado unos minutitos, vamos a sacarlos. Mirad qué buena pinta que tiene. Y ya tenemos aquí el otro. Vamos a ponerle otro poquito más de aceite. Y volvemos a poner la mezcla. Añadimos en el vaso de la batidora. Lo batimos bien. Podemos añadirle un poquito de agua para ayudar a bajar un poquito la temperatura. Vamos a añadir goma xantana, unas dos cucharaditas más o menos. Esto va a hacer que se espese y se quede como una mermelada o gelatina, más o menos. Mirad cómo ha quedado. Pues aquí lo tenemos. Vamos a dejar que se enfríe un poco y prepararemos la cobertura del bizcocho. Vamos a preparar la cobertura. Tenemos aquí el queso vegano, 200 gramos. Y ahora cogemos relleno de este y le vamos a poner aquí un poquito y lo vamos mezclando. Mirad qué bien ha quedado. Ahora vamos a meterlo en la nevera. Aquí tenemos los otros bizcochitos. Están calientes, que los acabo de sacar. Vamos a dejar que se enfríen junto con los otros y luego los rellenaremos. Ya tenemos aquí las tres bases preparadas. Como veis, tienen un poquito de curva. No mucha, pero tiene una poquita. Pues se la vamos a quitar.
Ya tenemos las repases cortadas. Aquí he preparado una pequeña infusión de frutos del bosque. Y lo que vamos a hacer es mojar la base de los bizcochos con esto. Ya las tenemos, vamos a coger el relleno y lo rellenamos. Tenemos que saber cuál vamos a dejar arriba del todo. Voy a dejar esta. Lo vamos a meter en la nevera y lo vamos a dejar solidificar para luego ponerle la cobertura. Mirad cómo va quedando. Y ahora, pues con el queso que teníamos por aquí, vamos a ir poniéndolo en nuestra tarta. Bueno, pues así nos ha quedado. Ahora vamos a añadirle unas almendras laminaditas por aquí por el borde. Mirad cómo ha quedado. Yo no soy una auténtica artista, pero bueno, tampoco podemos decir que haya quedado muy mal. Y ahora lo decoramos con el corazoncito de San Valentín. Y mirad qué lindo ha quedado. Vamos a abrir qué tal está por dentro. Mirad cómo es por dentro. Delicioso, ¿eh? Mira qué delicioso bizcocho hemos preparado. Una pintaza espectacular, ¿eh? Y todo vegano. Está de vicio. Si te ha gustado la receta, te animo a que me dejes un like y que actives las notificaciones para que no te pierdas ninguna receta. Y te animo a que me dejes un comentario sobre qué te ha parecido, porque yo te voy a leer y te voy a contestar. Te dejo por aquí el enlace para que te suscribas a mi canal ya. Y por aquí te dejo el enlace a un vídeo que seguro te gusta. Nos vemos como siempre en la cocina.